sugiriendo El Golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba El Mismo Golpe y arroba Jochi Santos. Doctor Víctor Atala, mi querido doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, contento de estar con ustedes otra vez. Porque ya me hacía falta venir por aquí. No, usted sabe, doctor, que usted es de los nuestros. Y de verdad que cuando usted viene tenemos mucha información y a la gente le encanta oírlo, porque aparte de sus conocimientos, usted tiene una gran capacidad de comunicación y eso es importante. Aprendiendo de ustedes aquí. No diga eso. Doctor, a propósito de corazón, vamos a hablar de corazón. Perfecto. A propósito de corazón, doctor, en días pasados, ¿verdad?, que ha habido un tema como de mucho calor en nuestro país, unas temperaturas muy fuertes realmente. ¿Afecta, sin lugar a dudas, el clima, el corazón de una persona? Sí, 100%. El calor extremo, sobre todo en las personas de edades extremas, ya sea los niños y los ancianos, tiene muchos efectos, porque el calor produce en el cuerpo, uno, deshidratación, y hace que la sangre se vuelva un poquito más espesa y más viscosa, entonces circula más lenta por las arterias, por los tubitos que uno tiene, que se llaman arterias, y lo hace propenso a las personas a tener elevación de la presión, derrames cerebrales, infartos también. Es importante entender que las personas que toman medicamentos para la presión, muchos de esos medicamentos tienden a afectar mucho la percepción del calor y no lo sienten igual. Entonces, cuando hay mucho calor, los pacientes que tienen presión alta o tienen problemas cardíacos deben estar siempre hidratados, tomar mucho líquido, tratar de mantenerse fuera de las horas de calor pico, o sea, que no le dé el sol todo el tiempo fuertemente. Y, como le dije anteriormente, más que todo es ingerir mucho líquido, mucha agua. Doctor, a propósito del corazón, los cardiólogos, los médicos, los estudios dicen que las personas deben caminar y deben hacer ejercicio como una manera de tú mantener muy bien tu sistema cardiovascular. Ahora bien, por ejemplo, yo veo en el mirador personas que se ponen a caminar y entonces caminan como con una... Un sudador y un asunto de esos que son como de plástico y todo eso. Dije para sudar más. ¿Eso es bueno o de hule? ¿Eso es bueno o eso es malo? No, mira, yo... Mientras la ropa sea más cómoda para caminar, es mejor. Mientras más haya comunicación y aireación del cuerpo. Y hay muchos de esos materiales que se utilizan, que son sintéticos, impiden que la piel elimina el sudor hacia afuera y se convierten como en un sauna. Pero ese sauna interno lo que hace es que aumenta mucho la temperatura del cuerpo y expone a los pacientes, a las personas, perdón, que caminan, a tener mucho más problemas. Aparte que se han asociado muchas de esas vestimentas sintéticas a un aumento de los cánceres de piel. ¿Cómo? A un aumento de los cánceres de piel, sobre todo, y un aumento de incidencias de... problemas en la piel, infecciones, porque al convertirse en un sauna, las personas no saben que eso se convierte como en una piscinita y media rara de bacterias y sudor, y entonces lo predispone a tener muchas infecciones. Ya, o sea que lo ideal es definitivamente es caminar o correr de la manera más cómoda posible. Sí, tú no ves ninguna persona que corra, o sea, de manera profesional, que utiliza que se cubra totalmente el cuerpo. No, ellos usan sus shorts, que tengan aireación y que tengan su ropa adecuada. Eso no está bien, usar ropa, vestimenta, que lo ponga a sudar mucho a la persona. Muy bien, bueno, vámonos inmediatamente para la calle, doctor. Vamos a darle la oportunidad para que los oyentes puedan conversar con usted. Este es el doctor Víctor Atala. Buenas, Jochi. Mi hermano. Bien, gracias, Jochi, el mensajero. Venga, mensajero, su pregunta. Doctor, un fiel admirador, porque lo conozco. Yo soy Gerardo, el que era camarógrafo en Julito Jacín. Usted tenía un programa con el doctor Patrick Kelly. Sí. Doctor, una pregunta. Yo tengo un pequeño problema en el corazón. Yo tengo lo que le llaman una... yo nací con la vena como inversa. Bien. Entonces, a mí, doctor, yo me he hecho varios estudios y todavía no he llegado hasta donde usted, porque usted es mi confianza. A usted que yo le creo lo que usted me diga. ¿Qué control yo debo tomar para esa situación, doctor? Ok, ¿quién nació con una vena inversa? ¿Qué es eso, doctor? Mira, eso hay que definirlo bien. Yo creo que lo que él nació fue con una ubicación de las arterias inversas. Eso no debe tener mucho problema siempre y cuando sea eso solamente. Pero te reitero, Gerardo, tú me conoces, tú sabes dónde yo estoy. Yo estoy plenamente a la orden, en lo que te pueda ayudar. Sí te digo que es importante que lo definas bien. Porque eso de andar con una arteria y no saber exactamente lo que uno tiene no es adecuado. Entiendo que si vas a mi consulta, tú sabes, sin ningún tipo de
con todo lo que yo te pueda ayudar, te ayudaré. Pero sí es importante que lo definas, porque eres una persona que estás activa, trabajando, y con el corazón no se pierde tiempo. ¡A los buenas! Sí, buenas. ¿Ya cogieron el comercial, Jochi? Ya cogimos el comercial, Marcelina. ¿Cómo tú estás, Marcelina? Ay, Jochi, yo estoy aquí bien sudando como una potra. Ay, no me digas. ¿Por qué, Marcelina? Hoy que ha mandado a arreglar el abaniquito que tengo, Jochi. Tiene 2 meses ese hombre y no me entrega mi abanico. ¿Cómo va a ser? Y ya él tiene los cuartos. Si yo voy mañana. Él me dijo que le diera chance hasta hoy. Dios mío. Mire, y fui. Hoy no ha ido, le di el chance, porque ya son 2 meses que tenemos ya. Sin abanico, durmiendo, fíjate. Ay, 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 imagínese este calor. Yo no me estoy riendo, no. El yoguito, mira. Ay, no, Marcelina. Consíguelo un abanico. Sí, no, ay, no, Marcelina. Yo te voy a conseguir un abaniquito, Marcelina. Te vamos a avisar. Te voy a conseguir uno. Yo me voy a poner para eso y te voy a conseguir uno, Marcelina. Ah, bueno, ¿y cuándo voy por allá? Dame el chance de la semana que viene. Ajá. La calor no espera. ¿Cómo es? ¿Recibió lo que le mandé? Sí, sí, muy buena. Muy buena. Ah, bueno. Sí. ¿Y la revista ya la ha leído? Ya la leí, mi revista también. ¿De qué trataba la última? Mi atalaya, lógico. ¿De qué trataba, don Juan? Está bien, Marcelina. Sí, se me cuidan todo. Está bien, Marcelina. Dios mío. Buenas. Tráigame ya mi queque. ¡Aló! ¿Qué hay? Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo estoy corriendo regularmente. Yo empecé haciendo 2 kilómetros y así fui subiendo hasta que ahora yo hago 8. Ya yo he bajado más o menos 35 libras, 40, con esa actividad y reduciendo un poco la comida. Pero ahora me sucede que cuando estoy sudando, empiezo a sentir como las manos arenosas y calambre en la mano derecha. Yo quiero que usted me diga más o menos qué usted opina de eso. Lo escucho por la radio. Doctor, en la mano cuando corre, se siente con algún calambre en una de las manos. Sí, bien, mira, lo más seguro es, si es un solo en una mano, el problema es local a la mano. Tiene que tener cuidado porque cuando uno hace mucho ejercicio así, a veces el trauma constante del ejercicio, casi siempre los calambres en las manos, o es por pérdida de electrolitos, o sea, baja algo, se llama el potasio, algo. Pero otra cosa muy común es que se hayan traumatizado un poquito el cuello con el golpe constante y se produzca una compresión del nervio que lleva la mano. Entonces yo te recomiendo, si es solamente en la mano derecha, que ubiques a una persona, a cualquier persona que te pueda hacer un chequeo de cuello, y que no haya, ver que no haya compresión en el nervio. Y lo otro es que cuando estés caminando, lo dije anteriormente, estés sudando intensamente, trata de hidratarte bien, porque esa es la cosa más común que produce. Que se pierden electrolitos, o sea, se pierde el potasio, sodio, y la persona empieza a sentir calambres en las manos. Sí, sí, eso ocurre. Doctor, mira, algo en que me gustaría a usted que me ayude. ¿Cómo no? Este tipo de personas que hacen tanto ejercicio, sudan mucho, le gustan los cardiovasculares, sea principiantes o medios, no vamos a caer en los profesionales, y comienzan a perder ese tipo de peso. ¿Qué tipo de bebida debe ser? ¿Se deben hidratar con agua o deben de buscar alguna bebida especial para este tipo de cosas? Bien, mira, definitivamente la hidratación con agua no es la más recomendable, pero es la más común. Entonces, a falta de cualquier cosa, el agua es recomendable. Pero definitivamente, si es intenso el ejercicio, entonces se utilizan bebidas especiales que tienen electrolitos. Yo no sé si usted tiene un anuncio por ahí que hay muchas bebidas que tienen esa... Cualquiera de ellas que tengan que suplan, que terminan casi todo en age. Sí. Son ese tipo de bebidas que tienen a suplir ese tipo de déficit de electrolitos. Muy bien. ¡Aló, buenas! Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí conversando con el doctor Víctor Atala. Doctor, una pregunta. Vamos a hacer una sugerencia. Estas personas que viven en los campos principalmente, que no se cuidan tanto como en las ciudades, que esas personas duran 100 y pico de años. ¿El corazón tiene prolongados algunos tiempos para durar en ese tipo de personas? Porque personas así, principalmente, tienen una vida no adinerada, que comen lo que sea, que principalmente beben y fuman, y beben café muchísimo. ¿Y por qué duran tantos años? Y aquí en la ciudad, como que las personas no duran tantos años. Vamos a ver qué usted me dice al respecto. Ok, doctor, ¿que por qué esos casos de personas mira, que duran? Yo entiendo, mira, que esos casos que se ven esporádicos de personas que duran 100 años no es porque viva en un sitio específico. Hay muchas cosas que interfieren. La genética, o sea, traer una carga de genes que le digan a uno que puede vivir mucho tiempo. Uno, ¿cómo se cuida? Definitivamente, esa gente tiene menos estrés, pero también se cuida menos. Si tú ves a esa persona que dura muchos años, casi siempre sus padres eran longevos también. O sea, eran personas que duraban mucho tiempo viviendo también.
Pero la edad, el corazón no tiene una edad, y que 70 años, 75 años, 80 años, hasta el momento no tenemos eso determinado. Se estima que el cuerpo humano supuestamente podría vivir fácilmente 130 años sin tener, si se cuida adecuadamente. ¿Cómo? Sí, hasta más. O sea, pero eso es algo que es difícil de ver porque no nos cuidamos adecuadamente y siempre nos afectamos por otra cosa. Pero desde el punto de vista de que hay una edad específica y que para que el corazón dure tantos años, no hay una edad. No, o sea, lo existe. No existe. ¡A lo buenas! Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer tres preguntas y voy a cerrar para oírlo por rato. Muy bien, ya la primera. La primera, ¿por qué baja el potasio? ¿Por qué baja el potasio? La segunda, ¿por qué una persona que lleva una vida light, no vicio, se le tapen las arterias? Uh-huh. Y la otra, el control que debe de tener una persona medicada con uso continuo de pastilla para la presión. Gracias. Muy bien, doctor. Bueno, esas son excelentes preguntas las tres, de verdad, porque nos permiten mucho ilustrar a la población. Antes que nada, el potasio, ¿por qué baja? El potasio es algo que tenemos dentro del cuerpo y que acompaña casi en todos los sitios donde hay líquido. Donde hay líquido, donde hay células, el potasio es importantísimo para el cuerpo porque regula todas las funciones de la célula. ¿Por qué baja? Casi siempre baja, como dije anteriormente, cuando uno no lo ingiere adecuadamente, uno cuando toma medicamentos que hacen que se pierda el potasio, la mayoría de los medicamentos para la presión, sobre todo los que tienen diuréticos, o sea, esos que ponen a orinar a las personas, hacen que se pierda potasio. Hacen que se pierda potasio la mayoría de los diuréticos. Entonces, usualmente los cardiólogos recomiendan a esas personas que toman diuréticos, que usualmente ingieran algo que tenga un poquito de potasio. Usualmente, si no hay contraindicación, yo digo a mis pacientes que coman un guineo cada dos o tres días, porque el guineo es altamente rico en potasio, igual que la naranja y otras frutas también. Esa es la causa más común de pérdida de potasio, es deshidratación, o sea, sudar mucho, dos, medicamentos, y tres, no hidratarse adecuadamente. En cuanto a por qué personas que viven una vida light, que no fuman, tienen problemas de que se le taponen las arterias, sí. Porque hay varios factores importantes que influyen en esto. Uno es, aparte de los factores que se pueden modificar, como es la dieta, fumar, el colesterol, el ejercicio, no. Hay factores que no podemos modificar. Uno es la herencia. Nacemos, con una carga, con una información que viene de nuestros padres, que nos dicen, usted tiene más chance de tener enfermedad. Si usted ha tenido un hermano... El factor genético es vital. Sí. Si usted ha tenido un hermano, sí, una hermana, un hijo o una hija, un padre o alguien cercano que haya tenido un infarto menor de 50 años, usted está en línea primera para cuidarse. ¿Cómo? Tiene que cuidarse perfectamente. Porque ¡ay, Dios! Espérense, aquí están. ¿Y qué está pedido? Ok, madre. Siga, doctor. Barú, va entrenándote. Y en cuanto al control de los medicamentos para la presión, el paciente que toma medicamentos para la presión debe hacerse chequeos constantes con su médico, porque puede cambiar la necesidad de esos medicamentos y no dejarlos. Muchos pacientes piensan que la presión se cura. La presión no se cura, se controla. Ir periódicamente al médico cada 3 o 6 meses y seguir sus medicamentos hasta que el médico se lo cambie. Pero doctor, ¿son para siempre esos medicamentos de la presión? ¿No hay de alguna manera de que con el tiempo La presión no se cura, lo acaba de decir. Bueno, sí, pero a lo mejor, no, yo asustada, sé. Diana. Pero que a lo mejor... Pero eso es una excelente pregunta, porque... Toma lo que te mandé. No, mira, es una excelente pregunta, porque hay un grupo de pacientes... que pueden tener una presión alta por una causa. Casi siempre son mujeres, son mujeres que pueden tener esa hipertensión. Puede ser por una obstrucción de una arteria renal. Si nosotros resolvemos eso, la presión se cura. Otros por problemas de tumores. Pero eso muy poca cantidad, 2% de los pacientes. Y en pacientes que tienen un sobrepeso excesivo, esos pacientes... Cuando pierden peso, pueden tener un control de la tensión arterial también. Muy bien, bueno, increíble. Buena mi pregunta, mamá. Dios mío, muy buena tu pregunta. Óyeme, qué interesante siempre conversar con el doctor Víctor Atala. El golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter @elmismogolpe y @Jochi Santos.